El número de muertos por los devastadores terremotos del lunes superan ya los 20.000, de los cuales más de 17.130 se contabilizan en Turquía y más de 3.300 en Siria. En ambos países hay más de 75.000 heridos. En Turquía, más de 100.000 miembros de equipos de salvamento y del ejército están movilizados para rescatar a los supervivientes, pero el tiempo invernal, el grado de destrucción y la amplitud de la zona afectada complican los trabajos. Las áreas opositoras del noroeste de Siria recibieron este jueves su primer cargamento humanitario desde el seísmo de hace 4 días, entre críticas a que el envío no incluye comida ni maquinaria para las labores de rescate, que los socorristas locales llevan a cabo con muy pocos recursos. Desde el terremoto inicial no habían llegado suministros a las zonas de las provincias de Idlib y Alepo en manos de la oposición, rodeadas de territorio en manos de actores rivales y solo accesibles de forma directa desde el otro lado de la divisoria turca.